Los antidepresivos son algunos de los medicamentos más utilizados en el mundo, por supuesto, porque se utilizan para varias indicaciones, siendo la más común la depresión, pero también patologías asociadas con ansiedad, otras enfermedades mentales, incluso alteraciones gastrointestinales y dolor crónico. Sin embargo, tienen eventos adversos importantes que debemos conocer. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver los 5 eventos adversos más frecuentes de los antidepresivos. Dicho esto, por supuesto, los antidepresivos son una gran familia de medicamentos bastante variados. Entonces, en el video de hoy me voy a enfocar en los eventos adversos más comunes para los medicamentos más utilizados, usualmente inhibidores de recaptura de serotonina y duales, que es serotonina más adrenalina, aunque brevemente voy a mencionar algunos otros. Con esto, empecemos. Número 1. Definitivamente la ansiedad, aunque se utilizan para el manejo de las patologías asociadas con ansiedad, como están los antidepresivos incrementando la cantidad de neurotransmisores en nuestro cerebro, pueden especialmente al principio dar ansiedad o manifestaciones relacionadas con ansiedad. Es decir, pueden llegar a causar que un paciente que no presentaba ansiedad ahora tenga cuadros de ansiedad y un paciente que ya presentaba ansiedad que empeoren de manera transitoria esos cuadros de ansiedad, y hay que manejarlo de manera muy clara con nuestros pacientes. Es decir, ¿sabe qué? En la primera semana, 2 semanas, se va a sentir peor de la ansiedad, pero si detiene paciencia el medicamento, con el paso del tiempo va a presentar una mejoría significativa. Otras manifestaciones que pueden llegar a presentar son cosas como taquicardia, un poco de falta de aire, un poco de temblor, especialmente temblor fino, etcétera, etcétera. Todas estas manifestaciones asociadas con la ansiedad. De manera paralela, pero un poco relacionada, los antidepresivos, de nuevo, especialmente al principio, pueden presentar trastornos o alteraciones del sueño, siendo la más frecuente, por supuesto, el insomnio. Al paciente le cuesta trabajo conciliar el sueño cuando se va a dormir, o algunas otras alteraciones llamadas parasomnias, cosas como este síndrome de piernas inquietas, cosas como sonambulismo, cosas como pesadillas, especialmente pesadillas vívidas o sueños vívidos, en un caso no desagradable. Todos estos pueden ser, de nuevo, eventos adversos asociados con el uso de antidepresivos. Número 2. Van a cambiar debido especialmente a la función que tienen sobre el neurotransmisor serotonina, y sabiendo que la serotonina se encuentra principalmente en nuestro cuerpo, en el intestino, por supuesto, las alteraciones gastrointestinales van a ser de lo más frecuente que se asocia al uso de antidepresivos. Este evento adverso también se presenta principalmente en las primeras semanas de administración y va desapareciendo conforme continuamos su utilización. Entonces, tenemos que el paciente puede manifestar cosas como diarrea, dolor abdominal, vómito, náuseas, que se le quite el apetito o, en algunos casos un poco más raros, que incremente el apetito de ese paciente, entonces que tenga estos atracones de comida. Va a depender mucho del tipo de medicamento que estemos dando, es decir, hay antidepresivos que incrementan el apetito y hay otros que disminuyen el apetito, y dependiendo del paciente es el antidepresivo que se va a mandar, dependiendo qué es lo que estemos buscando, pero definitivamente estas alteraciones gastrointestinales van a ser algo frecuente en los pacientes que comienzan con alguno de los antidepresivos más utilizados. Número 3. Los antidepresivos son también conocidos porque causan disfunción sexual. Esta disfunción sexual se puede ver de diferentes maneras, cosas como disfunción eréctil, un paciente que no logra tener una erección adecuada durante las actividades sexuales, pero también puede mostrar un bajo interés, tanto en hombres como en mujeres, por actividad sexual. Puede presentar cosas como anorgasmia, es decir, a pesar de la estimulación constante y adecuada, no se logra llegar a un orgasmo. Y, por supuesto, también puede llegar a causar alteraciones en todas las demás manifestaciones sexuales que puede tener un paciente, con, por supuesto, la repercusión que tiene en la pareja y en la vida sexual que tenía previamente. Este, al igual que los otros que hemos mencionado, y que todos los eventos adversos de los antidepresivos, va a ser principalmente en las primeras semanas de la administración. Sin embargo, la disfunción sexual en algunos pacientes específicos puede llegar a ser más importante y durar más tiempo del que dura en la mayoría de los pacientes. En la mayoría de los casos, incluso cuando aparece, puede manejarse, ya sea con cambios en la dosis del antidepresivo o cambiando a otro antidepresivo que no solamente no causa disfunción sexual, sino que incrementa la facilidad, digamos, de la actividad. Sin embargo, de nuevo, en la mayoría de los casos no lo va a causar. Cuando lo causa, hay diferentes maneras en las que se puede manejar, y en la mayoría de los pacientes desaparece de manera espontánea con el paso del tiempo. Número 4. Especialmente con algunos antidepresivos un poquito más viejitos, vamos a tener que hay disfunciones autonómicas, es decir,
vamos a tener que los antidepresivos tienen un efecto anticolinérgico. Es como si bloquearan un neurotransmisor muy importante llamado acetilcolina, y entonces tenemos resequedad de boca y de mucosas, como la mucosa de los ojos, de la nariz. Puede causar trastornos gastrointestinales, ahora en el sentido de constipación, no se mueve el intestino. En algunos pacientes, especialmente adultos mayores, vamos a tener que hay retención de orina, es decir, por más que quieran y por más que ya tengan la vejiga llena, no pueden vaciarla debido a que está bloqueado este neurotransmisor tan importante, y van a tener también incluso mareo y pueden tener incluso caídas y pérdida de la conciencia. De nuevo, esto es principalmente en los antidepresivos más viejitos, y esa es una de las razones más fuertes por las que ya no se usan demasiado, excepto en algunas excepciones y algunas indicaciones muy particulares. Estos nuevos antidepresivos, como los inhibidores de recaptura de serotonina y los duales, no es tan frecuente que lo causen, más bien era en estos viejitos de antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminooxidasa. Y punto número 5, probablemente de los más severos eventos adversos y que es más o menos frecuente, va a ser la ideación. Y aquí se manifiesta específicamente en pacientes que tienen una depresión severa, una depresión, un trastorno depresivo mayor, que evidentemente preocupa porque es literal los pacientes en los que utilizamos este tipo de fármacos. Y esencialmente es un paciente que a lo mejor ya estaba teniendo este tipo de ideas y este tipo de ideación. No se animaba a hacerlo por diferentes causas, pero cuando le damos el antidepresivo, incrementa el riesgo de que lo intente. Y es por eso tan importante que, uno, sepamos de este evento adverso, y número dos, que estemos monitorizando a los pacientes con una depresión severa que empiezan a recibir antidepresivos. Estamos preguntando cómo se sienten, si se sienten mejor, si se sienten peor, si están pensando este tipo de cosas. Hemos platicado en videos pasados la manera en la que lo tenemos que abordar. No es solo preguntar al paciente, oye, ¿has pensado en quitarte tu vida? Que eso puede ser una intervención si tenemos mucha confianza con esa persona, pero usualmente empieza con cosas más sencillas. Pacientes que te dicen es que me gustaría irme a dormir y ya no despertar, o me gustaría desaparecer y dejar de existir. Esas son las semillas de lo que más adelante posiblemente se va a convertir ya en una idea y en un plan de tomar su propia vida. Entonces tenemos que desde el principio estar monitorizando este tipo de ideas. Por supuesto, en cuanto aparecen, ser muy, muy agresivos con el manejo de esas ideas particulares. Y por supuesto, no quitarle el ojo encima a estos pacientes. Algunas consideraciones finales. Los antidepresivos, lo hemos platicado previamente, pero van a tener su efecto sobre los neurotransmisores desde las primeras horas y por lo tanto los eventos adversos pueden aparecer desde los primeros días de que estamos tomando el antidepresivo. Pero el efecto terapéutico, especialmente sobre depresión y ansiedad, va a tardar un par de semanas en aparecer. Es decir, vamos a tener al principio todos los eventos adversos sin el beneficio, y es hasta los 21 días más o menos que empezamos a tener ya un beneficio en la mayoría de los pacientes. Una vez más, por eso tenemos que hablar con los pacientes desde el principio, explicarles que esto es lo que va a suceder, que sean pacientes con el antidepresivo y por supuesto que van a ver el resultado más adelante en el tratamiento. Número 2, especialmente con pacientes adultos mayores que tienen alto riesgo de algunos de estos eventos adversos, especialmente los asociados con la disautonomía, con este bloqueo de la acetilcolina, vamos a tener que empezar en dosis muy bajitas del antidepresivo y ahí ir escalando semana con semana la dosis. Es decir, no podemos empezar en la dosis completa para muchos de estos antidepresivos porque los eventos adversos serían demasiado intensos e intolerables y nunca llegaríamos al momento en el que ya tenemos el efecto terapéutico, recordando que se tarda semanas en aparecer. Y punto número 3, también lo hemos platicado con mucho detalle, pero los antidepresivos son una de las piedras angulares del tratamiento de las enfermedades mentales en general: depresión, ansiedad, fobias, trastornos alimenticios, etcétera, etcétera, incluso dolor neuropático y dolor crónico. Sin embargo, prácticamente en todas las ocasiones se tienen que acompañar con psicoterapia. Esta psicoterapia es lo que va a permitir que el antidepresivo cambie la manera en la que el cerebro está funcionando, cambie la manera en la que las neuronas se conectan, los neurotransmisores funcionan y generen un cambio permanente en el cerebro del paciente. Un error extremadamente común son pacientes que se atienden solamente con el antidepresivo, sin la psicoterapia y por lo tanto con resultados no tan positivos. Por supuesto, la mayoría de los pacientes no van a presentar los eventos adversos o van a ser leves y manejables. Hay intervenciones que pueden hacer básicamente para manejar todos los que acabo de mencionar, ¿no? Ya sea ajuste de la dosis o cambio de fármaco o agregar otros fármacos. Entonces, si aparece alguno de estos, hay que preguntar a nuestros pacientes, y pacientes, si de pronto tienen algo así, hablen con su médico,
no descontinúen inmediatamente el medicamento, hablen con él o ella y vean cómo pueden resolver esto para obtener todas las ventajas de estos medicamentos que son tan buenos, tan positivos para la salud mental de los pacientes. Como en todos los videos, en la parte de abajo van a encontrar un enlace para ver más información y que van a aprender más del uso de estos medicamentos. Y antes de irme, por supuesto, necesito agradecer a algunos de los miembros del canal que nos donan $1 o $2 al mes para permitirnos hacer este tipo de investigaciones, compartirlo con todos y, por supuesto, que el contenido sea gratuito para todas las demás personas. Este video se lo dedico a Leonor Paves Cabezas, Alicia Pereira, Doctora Milis, Karen de la Garza, Boni Araf, Segmet, Roberto Carlos, Gabriel Vilchis, Arviso Ibáñez, Mariana Aldana, Luis H., Julián Enciso, Joy Bebé, Darío Villaseñor, Matías Pérez, Aide Citlali, Yami Pascasio, Rubi Romano, Amor Rubalcaba, María Eugenia Sobrino, Javi 88, Irene Valdovinos, Gravy Núñez, Alex Cas, Aldo Novelo y Gustavo Francioli. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Si quieren apoyarnos, también pueden hacerlo en el botón de unirse en la parte de abajo y, por supuesto, pueden ver los videos sin comerciales antes que todos los demás. Y con eso terminamos. Muchas gracias y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.